que les pide el suba y creemos. Y además de moda, vamos a tener la presencia de una cantante, así que invitamos a Gaby Lima, si está por ahí, que se vaya preparando. Es tu turno, Gaby. Y no te intento ver otra noche llorándote. Y sola, solo casi no dije. Y sé que el tiempo no me deja más, no me deja verte y me está matando. No puedo dejarte y no te intento ver. ¿Y qué? ¿Y qué? Somos a la paz, no puedo negarlo. Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo para ti, búscate otra que te busque para que todo lo mejor. No, no, no. Pero tú me tienes sai, sai, sai. Busco para arriba, papi, busco para abajo. Busco la salida, no encuentro nada más, solo sale la clara. Mi sueño de llegar es otra, otra noche que paso pensando que tú no estarás con la otra. Y me duele el pecho saber que no quiero que me tome un beso. Las varillas con el artista plástico Mario Lange, bueno, que ha venido con una propuesta súper interesante porque tiene tantas propuestas en su haber, que bueno, esta es una que trajo a las varillas y lo vemos aquí pintando en vivo, jeans, camperas de jeans. Bueno, Mario, recién hablábamos, con sede en Carlos Paz, contanos un poco acerca de toda la actividad que vos realizás. Bueno, tengo mi galería de arte en Carlos Paz, que bueno, de todo el mundo la puede visitar. Está en el pleno centro de ahí de Carlos Paz, sobre calle Alvear. Una galería muy grande que tenemos abierto todos los días del año, no cerramos nunca, y donde nos visitan más de 800 a 1000 personas por día pasan por la galería. Bueno, hoy fui invitado por la Municipalidad de Las Varillas, que siempre yo cuento que en mi gira por todo el país he recorrido más de 1000 ciudades y una de las pocas direcciones de cultura que trabaja todo el año. Así que cuando me invitan, muy contento. Hoy pintando un poco de ropa, así que bueno, ayudando esta primer feria textil. Ya has estado en otras oportunidades, también aquí en Las Varillas, con otras propuestas. Sí, estuve pintando un mural en el refugio, que fue el primero que pintó murales y después salió la brigada muralista, así que siempre es bueno hacer un punto de inicio para que después todos los artistas puedan empezar a expresarse. Bien, entonces, muralismo es una actividad muy importante también en tu trayectoria artística y en tu presente también. Sí, en 1.197 ciudades de Argentina hay 1.381 murales. La semana que viene se arrancó con la gira de este año. La idea de este año es llegar a hacer 1.500 murales. Entonces, empiezo en marzo y termino en diciembre, pero la galería sigue abierta todo el año. Los fines de semana estoy yo en la galería. Y bueno, ahí pueden seguir disfrutando de todas las obras. Hoy hay un poco
traje obras chicas para que la gente pueda ver. Después diseño para muchas marcas, tenemos pañuelos de seda, remeras y bueno, el tema de los jeans, que es una de las cosas que todo el mundo me conoce. Así que estás trabajando, bueno, aquí en vivo, pero también trajiste algunas prendas pintadas por vos. Sí, o sea, hay muchas obras como los pañuelos, que estos se hacen a grandes escalas. Estos diseño para varias empresas. Son todos generalmente pañuelos con obras mías, ¿entendés? Que también, bueno, traje un poco hay de todas clases. Así que bueno, muy contento de estar nuevamente en Las Varillas. Bueno, bienvenido, esperemos que la gente disfrute mucho de esta propuesta y ya sos casi de la casa, podríamos decir aquí, ¿no? Sí, yo me siento como en mi casa acá, me han atendido muy bien siempre, así que muchas gracias. Gracias, voy adelante, que sigas con tu trabajo. Estamos ahora con Carolina Rusconi, creadora de la marca Ohana. Bueno, aquí tenemos algunas piezas de carteras, fundamentalmente, carteras riñoneras, y nos gustó su trabajo. Bueno, hola Carolina, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muchísimas gracias a la Municipalidad de Las Varillas y a la parte de cultura por invitarme. Estoy muy contenta, la verdad no conocía y estoy feliz de estar acá. Bueno, contanos cómo llegaste a crear Ohana. Bueno, estudiaba artes y la verdad que siempre me gustó el rubro. Y empecé con zapatos en una fábrica y después, cuando tuve que armarme algo propio, preferí todo lo que es carteras. Así que bueno, hago todo lo que es el diseño, la moldería, después pongo todo lo que es tachas, corto, coso y bueno, hasta que ven el producto terminado. Desde el cero hasta el final lo hago yo. Cuando vos sí estudiabas arte, ¿cuáles fueron tus primeros pasos en esto? Bueno, lo primero que hice fue con una compañera de la facultad, que ella hacía zapatos, me dio un curso de zapatos, después otra compañera me hizo entrar a una fábrica de zapatos y eso fue lo primero que hice. Y después acá en Córdoba hice algún que otro curso y bueno, y la idea es seguir profundizando en el conocimiento, ¿no? Bien, entonces, ¿vendés de qué manera? ¿A través de qué medios? Vendo todo online, próximamente vamos a hacer un pequeño espacio para que la gente pueda ir y pueda ver la calidad que trabajo, los materiales. Y bueno, también lo que hago mucho es que la persona me mande el diseño que quiere, lo mismo que las medidas de su cuerpo. Todo lo que es riñonera, siempre la tira es a medida del cuerpo de la persona que lo va a usar. Porque tanto la cintura como el pecho no es lo mismo en todas las mujeres y eso me parece que está buenísimo, que cada mujer tenga la cartera que le quede a su medida, a su gusto y a su comodidad. Bien, una característica entonces que tiene lo tuyo es que lo fabricás a medida, que haces todo vos. ¿Y qué es lo que te distingue en el mercado? Y bueno, por ejemplo, todo lo que es riñonera siempre, ahora no, porque hice para acá, para la feria, pero siempre tiene la cadena que la clienta quiera. Tengo siempre 5 o 6 tipos de cadenas distintas. Pueden ir con cadenas adelante, pueden ir con tachas, todo lo que es las medidas del cuerpo de la persona. Después, por ejemplo, hay mucha gente que me dice, quiero esta cartera, pero en este color. Es algo muy personalizado lo que hago también. O sea, no es solamente la fabricación en masa, digamos, es teniendo en cuenta lo que las clientas quieren y el gusto. Y la calidad también, ¿no? Sí, la calidad. Los productos, digamos, de los materiales que usás. Sí, es todo cuero ecológico y la verdad que tienen 2, 3 años de uso y mis clientas vuelven con la cartera intacta. Eso es una premisa para mí. O sea, siempre me gusta que el material que yo trabaje sea de buena calidad. Sí, que pasen los años y que no se note el paso de los años en las carteras. Bien, sabemos que por ser productos artesanales y con todo el trabajo que tiene por detrás, bueno, el costo seguramente es distinto a una cosa hecha en masa, pero ¿cuánto más o menos, cuáles son los precios? No, trato de mantener un precio bajo para que todo el mundo pueda acceder, porque si uno pone un precio muy alto no puede acceder nadie y no es la idea. La idea es que la persona que le guste lo pueda comprar. Eso es lo que yo, por ejemplo, trato, de que sea un precio acorde a los sueldos del país. Bueno, muy bien. Mucha suerte. ¿Qué te ha parecido aquí Las Varillas? Me encantó. No, me encantó la gente, la organización, súper amable todo el mundo. Lindísimo todo lo que han hecho. La gente, me llevo la mejor experiencia. Bueno, muy bien. Muchas gracias a vos por venir también. Que tengan buena tarde. Gracias, chicas.
aquí en esta Feria de las Varillas se están presentando en sociedad dos artesanas que tienen aquí el cartel LG Accesorios, Lali y Graciela. Bueno, reconocidas por su tarea educativa, pero hoy en otra actividad y realmente muy buenos los productos que están aquí presentando. Bueno, ¿cómo surge este emprendimiento, chicas? Bueno, fue una idea que tuvimos con Lali de hacer alguna cosa, algún emprendimiento. Y bueno, Lali descubrió este producto en las redes, nos gustó y bueno, le dimos para adelante. La verdad que son accesorios diferentes porque es un material reciclado, si se quiere, con esto de la moda sustentable, porque es vidrio fusionado, pintado a mano, hecho por mujeres, así que es novedoso, diferente y bueno, nos gustó. Realmente son muy delicados, muy bonitos. Tienen en este caso, bueno, Lali, contanos un poquito qué es lo que ofrecen. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por estar. También queremos agradecer por este medio a la Dirección de Cultura que nos invitó para estar hoy. Y bueno, nosotros estamos por primera vez en una expo y en este caso creo que la invitación va de la mano por la temática, porque es moda sustentable. Y bueno, nosotros ofrecemos collares, todo lo que tiene que ver con accesorios para mujer, collar, aros, pulseras, brazaletes y anillos. Y bueno, esto es un emprendimiento que hace muy pocos meses que lo tenemos, pero somos flamantes jubiladas y queríamos emprender otra cosa que no, bueno, que tuviera que ver con la creatividad, con mantenerse, digamos, con ese espíritu de poder ofrecer algo a la sociedad. Y bueno, por este momento estamos con esto. Bueno, muy lindo, realmente hermoso. ¿Y cuánto hace que están trabajando? Y unos meses, desde el año pasado, todavía no cumplimos el año, pero te queríamos contar que estamos en las redes, no tenemos un local, sino que estamos en las redes en Instagram, Facebook y Tienda Nube. LG Accesorios, mitiendanube.com, ahí pueden acceder a no solamente a ver los productos, sino a hacer la compra, pagar con tarjeta, del modo que deseen, que la página les ofrezca. Y bueno, los invitamos a ver las redes y cualquier cosa, la gente que está cerca, sí, los recibimos para mostrarles los productos, no hay ningún problema. Y el que quiera comprar por internet tiene la opción de Mi Tienda Nube. Bien, se han estado capacitando también, ¿no?, para hacer esta actividad. Por supuesto, sí, hemos estado capacitándonos con el DECOL, a quien agradecemos también. Ha sido una hermosa capacitación y eso nos permitió hacer nuestra propia tienda nube, o sea, poder cargar todo lo que nosotros tenemos en nuestra tienda online. Así que, bueno, como dijo Graciela, los invitamos a todos los que quieran ver y comprar vía online, y si viven en Las Varillas y quieren llegarse, basta con comunicarlos y nosotros los atendemos. Muy bien, chicas, felicitaciones, adelante con el emprendimiento, mujeres emprendedoras, muchas gracias. Gracias a ustedes. Feria de esta primera edición. Y estamos disfrutando aquí de esta feria en la ciudad de Las Varillas y estoy junto a la señora Valeria Paternoste, quien, bueno, estábamos hablando no tanto solo del hoy, sino que hablábamos de un reconocimiento que tuvo lugar en la ciudad de Las Varillas, que es tradicional, que es algo muy bueno que hace el municipio amarillense, que lo hace el Honorable Consejo Deliberante y lo hace también el CECIP. El CECIP. En el marco del Mes de la Mujer, reconociendo, yo creo que el esfuerzo a mujeres varillenses. Claro, toda la vida de cada una realmente, cómo se fueron recomponiendo, reinventando, y la verdad que el acto estuvo precioso, viste que la primera premiada fue la Chonina Loé, que tiene 95 años, y bueno, toda la vida no paró nunca. Silvia Sorcenón, que increíble, la verdad que yo desconocía tantas veces que había iniciado nuevos rubros y cosas, bueno,
la doctora Napione, que está jubilada y sin embargo sigue haciendo turnos y sigue haciendo cosas y tiene el teléfono abierto para cualquiera. Y después el Consejo Deliberante nos premió a todas las emprendedoras en general por ser mujeres que no esperan sentada en su casa un trabajo, una cosa, sino tratan de inventar, de crear, de reiniciarse todos los días y tratar de llevar un peso a su casa. Yo creo que sí, ¿no? Y ahí están ustedes como emprendedoras, que han estado formando parte del grupo que ha tenido este reconocimiento del Consejo Deliberante, nada más y nada menos. Y un poco cuando vos nos contabas, es la síntesis de la capacidad de resiliencia y la fuerza que tienen las mujeres, ¿no? Porque claro. A muchas le fueron por ahí mal en algún emprendimiento, en un negocio, sí. En algún empleo. Otros de pronto quedas viuda o te separás y tenés que rearmar la vida y tenés que salir a lucharla. Quedó muy demostrado, te digo realmente así, que las mujeres son realmente emprendedoras y realmente seguidoras de sus ambiciones y sus trabajos. Yo he sido parte del Trueque en el 2000 y bueno, y de ahí quedaron montones de gente trabajando con empresas y con cosas que están hasta el día de hoy. Pero principalmente fueron las mujeres las que empezaron ahí. Después teníamos 1000 anotados en el Trueque. Pero la mayoría eran mujeres, después el marido, la abuela, los chicos, las cosas, todo. Pero cómo salieron adelante, la mujer tiene mucho tesón. Pero qué bueno, y se convierte en motor, ¿no? Como esta fiesta linda que veo que está hoy acá, en donde vemos a mujeres exponiendo, vemos a mujeres cantando, vemos a mujeres desfilando, organizando. Sí, y vos viste que viene la familia atrás, que la mayoría viene, la mujer empieza, pero el marido le carga las cosas, el chico la acompaña, se hace una cosa familiar. Y bueno, y muchas tienen empresas montadas, realmente tienen una continuidad en su taller, en sus tareas, viste, en sus empresas. Pero muy bien, así que muy lindo, muy lindo. Se está viviendo lindo este mes de la mujer en las Varillas. Se está viviendo bien. Bueno, viste, cada vez que se empodera más la mujer, a mí no me parece que tiene que ser para tanto tampoco. Yo quiero que haya paridad. Tampoco me gusta ese feminismo máximo, ni el machismo, menos, por supuesto. Pero todo tiene que tener un equilibrio. Pero muy bien, y hablando de eso, recién nos estabas mostrando y terminamos la nota, un jean. El jean que te hiciste acá, Malele se hizo pintar, aprovechólo bien, esta propuesta, tenés a Mario Lange, nada más y nada menos. Este es el jean tuyo. ¿Este es mi jean? ¿La frase? Ah, la frase es, siempre hay más. Siempre hay más, una frase elegida por vos, hermosa. Y atrás el nombre de mi nieto, el único que tengo, y la M de mi nombre. Bueno, y Fede, el nieto, acá presente, pero muy bien. Sí. Lo voy a usar para cuando sigamos pintando otro mural. Ah, sí. Las chicas se van a pintar cosas y va a ser nuestro uniforme. Cuando van a pintar el mural. Cuando van a pintar otro mural, porque ahora ya terminamos con uno y ya empezamos con otro en cualquier momento. Cuando van a pintar, se lo ponen. Nos vamos a hacer el equipo con los pantalones pintados. Lleno de arte. Lleno de arte. Una energía bárbara. Bueno, hermoso y felicitaciones por el reconocimiento. Gracias, gracias. Por todas, porque por supuesto. En tu persona, porque te hacemos la nota. Escúchame, algo que hay que decir que sí, que si no tuviéramos el apoyo de Cultura, que nos arma todo, porque esta vez es acá, pero si no nos lleva los tablones, vamos poniendo un pesito por mes y con eso van comprando tablones, van comprando luces, nos van organizando, sorteando los lugares, anotándonos, o sea, la organización está toda en manos de Cultura. Así que realmente eso es revalorable. Yo muy bien para Vivi y es una de las políticas que ha logrado pasar ya 3 gestiones. Empezó con Elisa Largui, Manuel Hernández la continuó y fue creciendo y ahora le toca a la Vivi. Con Mabel Alonso ya habíamos empezado. Antes todavía. Estamos allá en la casa. Con Mabel, con la querida Mabel. Sí, ya con Mabel habíamos iniciado. Algo bien de las Varillas.
Varillas. Bueno, que a seguir disfrutando. Bueno, gracias, chicas. Los expositores que hacen que esta tarde que nos regalaron sea de la mejor manera, que tenga la posibilidad de mostrar todo el trabajo que tenga. Le agradezco sobre todo a un amigo que encontré en esta función que hoy tengo, que es a Mario Lange, que cada vez que lo invitamos está predispuesto a venir. Y le agradezco el comentario que dijo recién, que cómo está quedando las varillas todos los días pintadas con un poquito más de colores. Y ahí agradecerles a las chicas de la Brigada Muralista que están trabajando constantemente y que dejan a la ciudad todos los días un poquito más linda. Gracias a todos y sigan disfrutando de esta tarde. Bueno, y a todo esto se lo vemos a la directora de Cultura también de la localidad de Las Varillas, Viviana Sacabino. Vivi, sos una genia y esto sin vos no hubiese sido posible. Gracias. Son más altos que yo. Ya lo dijo todo el intendente. El intendente me robó ahora el discurso usted a mí. Gente, gracias por habernos acompañado. Ahora vamos a escuchar a Gaby Lima, que tiene más temitas para nosotros, por supuesto. Escuchamos a Gaby Lima y después un cierre de moda sustentable con la artista Maribí Cepeda. Gracias a todos por haber venido y esperemos que prontito tengamos la segunda edición. Bien. Fuerte el aplauso para Vivi. Que se vaya, si al final te amarga todas las mañanas. Paso más tiempo peleando que en la cama. No podés amar, no podés bailar, no te ama. Que se vaya, a tu estancada ya no sirve para nada. No pierdas tiempo, es una muy mala jugada. No te caigas. Mala, que se vaya, a que estancada ya no sirve para.